Muy buenas a todos, bienvenidos al canal del Loco del Dividendo. El segundo vídeo que hago comentando otro vídeo. Mucho feedback positivo del anterior, muchos comentarios y bueno, llevaba tiempo queriendo hacer un segundo. Es verdad que las reproducciones no acompañaron, pero creo que gustan y a mí me entretienen. Así que voy a hacer un vídeo de reacción a otro vídeo. Esta vez va a ser de bolsa, como has visto en el título. Vamos a comentar sobre si los dividendos son una estafa. A mí me hace mucha gracia porque ha habido mucho debate sobre si es maldad o estupidez, ¿no? Pero yo siempre en este tipo de cosas creo que lo que prima es la tontuna, ¿no? La paga, ¿no? La paga que puede pedir esta persona si va al ayuntamiento y muestra este vídeo, ¿no? Es triste, pero es mejor no pensar que la gente es mala. Pensamos muchas veces que alguien porque esté dirigiéndose a un grupo de personas, mueva mucho dinero, es inteligente y en este caso no. Yo no sé cómo se llama este hombre, creo que lo habéis nombrado, pero me da igual. Creo que el nombre es lo de menos y lo importante aquí es el contenido, ¿no? Que es lo que vamos a comentar. De verdad, no hay que mirar maldad, hay que mirar pues estas cosas, ¿no? La otra vez comentamos sobre una persona que también podía pedir una paga en el ayuntamiento por su poca capacidad cognitiva. Y ahora podemos comentar sobre otra, ¿no? Vamos a ver el vídeo. Yo lo voy a ir parando y voy a ir comentando. Vamos a reírnos un ratillo, ¿no? Yo creo que va a ser entretenido. ¿Sabéis lo que es el dividendo? Es la estafa más vieja de la historia de la bolsa. Bueno, tío. Es que la musiquita me mata, la musiquita no la ha puesto seguramente, pero es que empieza ya directamente que el dividendo es la estafa más vieja de la bolsa. Ay, qué madre mía, madre. Ay, Dios mío, ya empezamos. Ya que me voy a descojonar con este vídeo. Bueno, vamos a intentar no reírnos mucho, ¿vale? Vosotros reíros. Yo voy a intentar no reírme mientras hago este vídeo, porque si me empiezo a descojonar durante todo el vídeo, pues no digo nada. Es un minuto yo riéndome y no es plan. A ver, me nos dice que es la estafa. O sea, repartir el beneficio de la empresa es una estafa. O sea, no dices que cuando la empresa no tiene beneficios y se pone en deuda. No. Repartir dividendos es una estafa. Repartir dividendos es una estafa. Y la más vieja de la bolsa, ojo. O sea, repartir los beneficios de la empresa es una estafa. Bueno, a ver, vamos a ver qué vamos a dejar que desarrolle. El dividendo es una parte de la compañía que se reparte entre los socios. Vale, ya empezamos mal. Ya empezamos mal. Ay, Dios mío. Una parte de la compañía. Madre mía. Madre mía. Este es el tema. Que esta gente están ahí enseñando gente. Bueno, yo creo que el que está ahí no se ha enterado muy bien de qué va la película. Y no se va a enterar escuchando a este hombre. Está claro. A ver, vamos a empezar. ¿El dividendo es una parte de la compañía? No, el dividendo es la forma de repartir el beneficio generado por la compañía. Generado. O sea, la compañía no es un trozo de metal que vamos cortando en cachitos. La empresa hace cosas. ¿Vale? Hace cosas. Hace actividades y con eso pues genera un dinero con su actividad y ese dinero lo reparte entre los accionistas, una parte, otra lo hará recompras, otro pues invertirá más para el negocio, se quitará deuda y una parte que después de todo eso reparte. O sea, no es una parte de la compañía, es parte del beneficio que ha generado la compañía con su actividad. Pero claro, es una mentalidad muy de fondo. Bueno, vamos a seguir, que creo que sigue. Entre los accionistas. Si esta compañía se llama Atril y vale 10 euros y yo le saco un euro, ¿cuánto vale el Atril ahora? Bueno, a ver. Vamos a intentar no. Bueno, es que ya. Yo lo he dicho antes. Para él un trozo de hierro, no para él es un Atril. Un Atril, que no, el Atril que hace. ¿Qué actividad hace el Atril? Claro, es que para esta gente, sobre todo muy gestores de fondos y tal, el dividendo es una estafa porque la empresa vale menos y tienen que pasar por Hacienda y ellos no lo pueden recuperar como nosotros. Entonces, claro, para el gestor de un fondo el dividendo es un poco fastidio, ¿no? Pero un inversor particular evidentemente no. ¿Qué pasa? Que está comparando una empresa con un Atril. Con un ser inanimado. Podría compararlo con una barra de carbono. No, ha decidido compararlo con un ser inanimado. Una empresa es una botella.
Entonces, tiene un líquido que te vas bebiendo, ¿no? Y cada vez es menos. No, la botella no hace nada. La botella no genera agua. La botella no, no es una botella. Y el atril es un atril. No sacas el euro del atril. No, no es así, tío. Es mentira. O sea, es que no es verdad. Una empresa genera cosas. Hace actividad. Oye, mira, esto es muy sencillo, para que lo entienda este señor y el que no haya entendido. Yo tengo un terreno, ¿vale? Y ese terreno, todos los años vendo un cacho. Eso es lo que está exponiendo este hombre. Pero yo puedo en un terreno cultivar fresas y con esos beneficios de cultivar fresas, porque después las vendo, me reparto entre yo y un socio. Eso no es vender un cacho del terreno. Eso es aprovechar la actividad de la empresa y el beneficio que genera para repartirlo. Pero claro, si para este hombre... es que madre mía. ¡Madre mía! Ya está, yo no voy a seguir. Que llevo 20 segundos de un minuto. Vale 9. Y supuestamente ese euro me lo han dado a mí. ¿Cuánto vale el atril ahora? Espérate. Vamos a entender toda la explicación. Que luego van a decir que es que le he cortado y estoy cogiendo las cosas de contexto. Venga. Si esta compañía se llama Atril y vale 10 euros y yo le saco un euro, ¿cuánto vale el atril ahora? Vale 9. Y supuestamente ese euro me lo han dado a mí. Mentira. El broker quiere un poquito. Y hay otro que quiere más, que es Hacienda. Es decir, que yo ayer... Está en el Santander, de broker. El broker quiere un poquito. O sea, tu broker te cobra por dividendo. Madre mía, un broker que te cobra por dividendo, ¿qué broker es? ¿Santander, la Caixa? ¿La Caja Rural? No está en el Popular todavía. No se ha enterado que ya no existe. Madre mía. A ver... a grosso, ¿vale? Dice varias cosas, lo de antes, ¿no? Sigue con el atril, sigue como si fuera un objeto inanimado, como si la empresa no generase actividad, o sea, como si la empresa fuese pues un valor, como si comprásemos oro o plata, no, el oro no hace nada. Entonces, si yo quisiese generar dividendos del oro, sí tendría razón él, pero es que no es eso, es que es una actividad que ha hecho la empresa, gano en un beneficio y luego me reparten dividendos, ¿vale? Entonces, no es verdad lo que está diciendo. Entonces, ahora dice, no, es que de ese euro... El broker te cobrará a ti. Te cobrará a ti que tienes un problema. Porque estás en un broker caro. Es que ni NG Direct te cobra por dividendo, tío. Es que no sé, es que el buen broker en España no tienes que irte fuera a hacer 720. A lo mejor a este hombre le pone nervioso. Luego dice que Hacienda también te cobra. Sí, Hacienda también te cobra. También te cobra cuando vendes por plusvalías, ¿no? Eso no lo contamos. Claro, porque tú, como eres un fondo, a ti te cobran por. No sé si este es ya un fondo, no sé qué lleva. A lo mejor lo que se hace es vender cursos. No lo sé. No sé lo que vende, de verdad, ¿eh? Pero bien, el contenido este no me parece un contenido bueno para vender. Bueno, sabrá. Esto que ha dicho él, de que tú tienes un dinero que te van quitando Hacienda y demás, tiene varios fallos. Primer fallo. Si tú eres un gestor de un fondo y cobras y vives de las comisiones, del valor, y las comisiones dependen del valor de la empresa, a ti no te interesa que haya dividendos y que te cobren impuestos, ni te interesa que vender, o sea, no te interesa comisiones, pero el particular tiene dos formas de sacar beneficios realmente a la bolsa, o vender a parte de la acción, que tiene que pagar la misma probabilidad que cuando cobra un dividendo, o el 19% por el dividendo, exactamente igual. No, es que puedo no vender, y digo, ya, pero es que si puedes no vender, en algún momento vas a tener que vender. El dividendo ya te está llegando a tu caja y tú puedes usarlo para irte a comprarte un helado si te apetece, ¿vale? Porque es dinero en tu cuenta. Pero bueno, vamos a seguir, porque supongo que cuando cobras un dividendo te cobran impuestos, pero cuando vendes parece ser que no, ¿no? Según este hombre. Tenía una compañía que valía 10 euros en mi cartera sin tributar y hoy tengo una compañía que vale 9 y tengo 60 y tantos céntimos. Madre mía. Total, que si la compañía hace esto todos los días, yo acabaré tributando algo que no han tributado ellos. Porque el 97% de las compañías en nuestro país están en paraísos fiscales y no tributan. Warren Buffett no compra acciones que paguen dividendo. Y estamos hablando del mejor inversor del mundo. Por lo tanto, si él compra acciones que no pagan dividendo, por algo es. Bueno, aquí hay varias cosas. Primera cosa. Las empresas no tributan porque están en paraísos fiscales. ¡Buah! Podemita style. Muy bien, muy de izquierdas. Muy de nuestra amiga
Yolanda, señora Yolanda, o muy de Chenique, de Pablo Iglesias, o incluso de algunos del PP, ¿no? Que también son de cobra impuestos, ¿eh? Que la gente se cree que el PP fue el que no subió los 6.000 euros. Rajoy fue, que la gente no se acuerda. El que quitó los 6.000 euros exentos fue Rajoy. Ojo, ¿eh? Detallito. Estoy aquí pensando que el PP es muy diferente de lo otro, y es igual. Este hombre dice que las empresas no tributan. O sea, tú, claro, estás tributando por algo que no han tributado ellos. No, hijo, no. Las empresas tributan, ¿vale? Entonces, yo sé que hay mucha gente que lo ha defendido diciendo que no, que es que las empresas tienen una parte en paraísos fiscales, que no saben los informes anuales. Mira, no hay una parte oculta en paraísos fiscales de dinero. Lo que hay normalmente oculto en los informes anuales es deuda. Y marrones. Ninguna empresa oculta dinero en paraísos fiscales a los accionistas. O sea, es que eso es absurdo, tío. Los informes anuales están auditados en una empresa de bolsa. Y si una empresa está ocultando dinero, te lo está ocultando a ti. Se lo está ocultando porque es para ellos. Pero bueno, en fin, supongamos que no. Entonces, no, las empresas están tributando. Es falso que las empresas no tributen y estén en paraísos fiscales. Coger cualquier informe anual y miráis la parte de la deuda. Está ahí, está clara, está evidente. Eso por un lado. Sobre que Warren Buffett no invierte en empresas que dan dividendos. Madre mía. Madre mía. Aquí se ha dicho mucha gente que no, que es que Warren Buffett no invierte por dividendos. No, no ha dicho eso. No ha dicho que Warren Buffett no invierte por dividendos. Ha dicho que Warren Buffett, siendo el mejor inversor de la historia, que es una falacia de autoridad absoluta, absurda, por parte es falsa. Es dos cosas. Falacia de autoridad falsa. Y falacia de autoridad que además no viene a cuento. Pero bueno, supongo que... Oye, mira, esto es una estafa, te lo digo yo, pero como si no me crees a mí, lo dice este que es muy listo. Falacia de autoridad, de toda la vida. Pero bueno, es falsa. Coca-Cola da dividendo. Apple da dividendo. Es más, coger la cartera de Warren Buffett y seguramente es raro la empresa que no da dividendos. Entonces, ellos, los que han defendido este vídeo, que me parece mucha gracia, han dicho, no, es que este hombre lo que se refiere es que Warren Buffett no da dividendos. No ha dicho eso. Me lo voy a poner otra vez. Vamos a poner otra vez a ver qué ha dicho. Mira. Paguen dividendo. Y estamos hablando del mejor tales y no tributan. O que no tributan. Mira. Warren Buffett no compra acciones que paguen dividendo. Y está... Warren Buffett no compra acciones que paguen dividendo. Madre mía. Warren Buffett compra empresas que dan dividendo. Warren Buffett tiene empresas en su 100% que reparte un dividendo interno. Warren Buffett lo que hace es no repartir dividendo él. Él, porque considera que él lo invierte mejor que el inversor particular que está en su empresa. Pero sí compra empresas que dan dividendos. Es más, es raro la empresa que no da dividendos de la cartera de Warren Buffett. Que todas, casi todas lo dan. No hay tantos por ciento lo dan, por lo tanto es mentira. Así que el 97% de eso que ha dicho que está en paraísos fiscales es falso. Lo de que Warren Buffett... lo de que Warren Buffett no compra acciones de dividendos es falso. Y al final el argumento de aquí de que el dividendo es una estafa se basa en una persona que creo que no entiende que el dividendo es el reparto del dinero que ha generado la empresa con su actividad. Después de destinar parte a recompras y parte a deudas o a inversión. Y hay una parte que la empresa reparte porque el objetivo de una empresa, para que la gente no lo sabe, cuando tú montas una empresa con alguien, tu objetivo es ganar dinero con ella. Tu objetivo no es que haya un dinero ahí latente toda la vida. Tu objetivo es vivir de la empresa. Entonces el dividendo es la mejor forma, es el reparto del beneficio que ha generado la empresa, de la propia actividad. ¿Qué os voy a decir, señores? Me parece que la defensa de este vídeo es muy absurda, porque lo dice bastante claro, todo lo que dice. El dividendo es una estafa. No dice, el dividendo no es una buena inversión. Dice, el dividendo es una estafa. Además, dice que es de las más viejas de la bolsa. En fin. O sea, el reparto de la actividad de la empresa dice que es una estafa. Dice que Warren Buffett no invierte en empresas que dan dividendo. Otra falsedad y otra falsa autoridad. Y lo más gracioso es lo de que las empresas no tributan. Creo que hay mejores argumentos para atacar el dividendo. Yo voy a decir una cosa. Creo que una persona que parte de su curso se dedica a atacar otra estrategia, si es un curso, que no sé si es un curso o una ponencia, no sé, yo puedo hablar de una ponencia, de otras estrategias, para compararla con la mía, ¿no? Nosotros en lo de los en varios cool, cuando estuvimos los héroes en la ponencia esa, lo explicamos. Oye, mira, el dividendo, comparándolo con el value, funciona así, con el trader funciona así y tal. Pero decir que otra estrategia de inversión es una estafa
es por desconocimiento o por maldad. Yo creo que es desconocimiento, de verdad, ¿eh? Este tío pues ve los dividendos como una cosa que sale, que porque él no saca el dinero para vivir, porque supongo que habrá gestionado fondos y claro, su forma de vivir era con las comisiones. Entonces ese dinero que le llegaba y tenía que pagar en origen, que no recuperaba, era un fastidio para el fondo. Para particular, pues ese dividendo que va llegando a su cuenta le sirve para vivir o para las vacaciones. A mí tú sabes que me ha pagado las vacaciones este año los dividendos. No me lo he reinvertido, obviamente, pero que si no lo hubiera reinvertido me habrían pagado las vacaciones este año. Más que de sobra, por alquiler. Es dinero que entra a tu cuenta. El dividendo tiene muchos haters, como podéis ver, muchos enemigos. Yo voy a comentar a los más paguitas. Me parece entretenido, me parece divertido comentar a los más paguitas. Sí. Así que si queréis que comente más vídeos de este tipo, mandármelos al correo a infoloco@gmail.com, que va a salir aquí abajo, y si no, pues estará en la descripción. Y los comento y nos echamos una risita. Nada, en septiembre seguimos con los directos.